Solo en una cueva, rodeado de armas. Una manera de morir bastante poética. Ya estamos otra vez. Déjalo ya, Shakespeare. ¿Cómo se mide a un hombre? ¿Por el fruto de su trabajo? ¿Los secretos de su corazón? ¿Por el tipo de persona que es? ¿O por el héroe que podría ser? Star, responde. ¿Puedes oírme? Jensen, estamos de suerte. El traje funciona. Sí, esta gente sabía lo que hacía cuando te secuestraron. Les hubieras construido las mejores armas. Larguémonos de aquí. Despeja el camino. Nos comunicaremos por este canal. Cada viaje empieza con un paso. ¿Estás listo, Stark? Vale, solo es una puerta. No debería dar problemas, ¿no? Quédate aquí. Encontraré la manera de salir. Eso espero. Probemos este maravilloso encendedor. Jensen, esto es ridículo. Debería estar muerto. Pero no solo no lo estoy, sino que me siento más fuerte que nunca. Esos tipos no tienen derecho a usar mis armas. Si me dejo caer desde aquí, crearé una gran onda expansiva. Jensen, ¿qué ocurre? Vienen hacia aquí, tienes que irte ya. No, no puede ser verdad. Vuelvo hacia allí. ¡Jensen!
cuando comenzamos, este traje no era sino un trozo de metal. Y míralo ahora. Pone enfermo ver cajas Stark en esta cueva. ¿Quieres arruinar la compañía? ¿Es una pregunta retórica? Solo sé que vamos a dejar de vender armas. Se acabó. ¿Cómo le soportas? No le soporto. Solo le doy de comer, le visto y le baño. Esa es la voz de la razón. Creo que ese soy yo. Tiene razón. Mejor no discutir con Jarvis. Tony, esta compañía fabrica armas. Es el legado de tu familia. Los legados cambian. La gente cambia. Puede que sea hora de formar otro tipo de compañía. En fin, hora de irse. Pepper, voy a realizar unas pruebas. No me pases llamadas. ¿Hablabas en serio? ¿Se acabaron las armas? Eso es, me retiro.
Dadme mi reloj de oro y quedaos con el pase del aparcamiento, ¿vale? Stein no se lo ha tomado bien. Bien, le pago para que se enfade. Me tengo que ir. Sistema de observación del corazón operativo, señor. Preparados todos los sistemas. Bien, veamos qué puede hacer este traje. ¿Ya ves? Empecemos sobrevolando. Propulsores de sobrevuelo en línea, ubicando señales para probar la movilidad, señor. Por favor, vaya a la marca en el suelo cuando acabe. El próximo destino está señalado en su pantalla, señor. También aparecerá en su radar. Entendido. ¿Quieres cerrar la compañía? Vale ya. Soy un ingeniero, no su padre. Esta gente puede apañárselas solitos. Y ahora, si no te importa, tengo cosas importantes que hacer. Tú mandas. Quiero velocidad terminal, Jarvis. Vamos a dejar caer este traje a ver lo que pasa. No está mal. Probemos a volar. Propulsores de vuelo en línea. Ubicando señales para probar el vuelo, señor. Intentemos redirigir energía a los subsistemas. Empecemos con los cohetes repulsores. Le hubiera encantado esto.
Ya ves. Prepara unos cuantos objetivos para que pueda probar la tecnología repulsora. Objetivos activados. Jarvis, te lo digo en serio. Este traje es el arma más perfecta que haya hecho jamás. Stein se podría forrar si la sacara al mercado. Lo siento por él, pero no está a la venta. Probemos ahora el repulsor pectoral. Enviaré más energía a mi tecnología repulsora y... Considere que esto gastará una mayor cantidad de energía, señor. Lo sé, Jarvis. Ahí fuera. ¿Hombres? ¿Qué hombres? No sé. Será mejor que llame a la policía. No, espera, no lo hagas. ¿Sabes qué? Creo que me encargaré personalmente de esto. ¿Qué has dicho? Ve a la sala de conferencias. Quédate ahí hasta que todo esto acabe. Jarvis, cierra el programa de pruebas. Esto es real. Afirmativo. Un momento. Conozco a esos tipos. Pepper, son soldados de magia. ¿Qué? No puede ser magia. Son clientes nuestros. Pero si ayer mismo les llamé para cancelar su contrato. Vale, ahora lo entiendo. No pueden comprar mis armas. Así que ahora las cogerán por mi lado. Esa gente de magia son auténticos animales. No me puedo creer que haya hecho negocios con ellos. ¿Sabes a qué han venido esos soldados? A por mis armas. Lo siento, señor. ¿Me habla a mí? Esto no me gusta nada. En estos hangares debe de haber armas por valor de miles de millones de dólares. Estamos a su merced. Esto no me gusta un pelo. ¿Qué sugiere, señor? Medidas extremas, como siempre. Señor, cargas T4 han sido colocadas en un tren de mercancías de la zona. Los depósitos de gas podrían causar daños considerables en esta zona. No le queda mucho tiempo. Detectado lanzamiento de helicóptero de combate Stark cerca del hangar 3, señor. ¿Han pagado eso? Desconocido, señor. Está activando los sistemas armamentísticos. Se recomienda acción inmediata. Maldita sea. Ese es mi juguete favorito. Y no se anda con chiquitas. Pepper, ¿está todo bien por ahí? Estamos bien. ¿Qué está pasando? Llego en un instante. Thank you.
¿Dónde estabas? La ducha de vapor semanal. Pepper, ¿estás bien? Hombres armados atacando este edificio mientras tú estabas... Me estás poniendo nervioso. Tenemos que contratar a alguien, Tony. Milicias privadas, sea quien sea, tantos soldados como podamos. No, es de lógica. Destruiremos las reservas de armamento. Un momento, ¿qué has dicho? Nos han atacado porque querían las armas que tenemos aquí. La solución está clara. Sin armas, no habrá no, más ataques. No, rotundamente no. Agradezco tu opinión, pero no hay más que hablar. Hazlo. Salgamos de aquí. Tony, ¿qué te está ocurriendo? Pepper, escúchame. No debería haber salido nunca de esa cueva. Ahora sé lo que hacer. No lo entiendo. El trabajo de toda una vida. Todo lo que he construido, todas las vidas arruinadas por mis inventos. Tengo que destruirlos. No puedes hacer esto tú solo. Es demasiado. No me queda otra opción. Asegúrate de que Obi hace lo que dije que hiciera. Vas a tener que convencerle. Tengo que hacer un viaje de negocios. ¿Qué viaje? No hay ninguno previsto. Acaba de surgir. Prepárame la maleta, ¿vale? ¿Esto es todo? Es todo, señor. Ubicación confirmada. Los hombres que atacaron Stark Industries huyeron hacia aquí. Los escáneres indican que en estas instalaciones se almacenan armas. Genial. Me muero de ganas de volar este sitio por los aires. Encontremos esas armas. Sí, señor. Detectadas 3 unidades de almacenamiento, señor. Procedo a señalarlas. Señor, hay civiles en la zona. Tendré cuidado. Más adelante encontrará la primera caja de armas, señor. Tecnología Stark. Caja destruida. Quedan 2. Cuide que ese túnel le lleve a otro campamento. Me va a venir bien.
Se detecta la presencia de más civiles, señor. Será mejor tener cuidado. Baja destruida. Queda una. Señor, más civiles. Entendido. Impresionante, ¿eh, Jarvis? Deja que me dé una palmadita en la espalda. Se ha detectado un ordenador en las proximidades, señor. A partir de ahora, no podré comunicarme. Echemos un vistazo. Señor, detecto fuerzas militares americanas en las proximidades. No hay problema. Para cuando se den cuenta de que estoy aquí, ya me habré ido. Parecen armas de magia, señor. La unidad de transporte sigue estando en esta zona. Descarga toda la información que encuentres y vayamos a saludar a magia. Señor, ese vehículo está equipado con pulso electromagnético. EMP, ¿conoce su alcance? Negativo, señor. Le sugiero que no se aproxime. Podría afectar a la funcionalidad de su traje. ¿Sabes, Jarvis? Creo que magia no solo les vendió armas a estos tipos. Deben de estar trabajando con ellos. Vale, ahora estoy seguro. Esta unidad tiene armamento pesado y múltiples núcleos de armas. Le sugiero que apunte a las armas visibles. Por fin, un desafío. ¿Está perdido, señor? Claro que no. Volvamos.
soy la leche. Señor, hemos sido descubiertos por el radar de los Estados Unidos. Están mandando instrucciones a sus aviones. No voy a luchar contra unidades de los Estados Unidos. Pásame con su centro de mando. Conexión establecida. Comprendido. Adelante. Señor, se ha detectado una fijación de misiles. Acciones evasivas. Ahora. No dispares. No soy el enemigo. Repita, Charlie 2-0. No se ha recibido. He dicho que pares. Tony, ¿qué haces usando esta frecuencia? ¡Roddy! ¿Por qué no les dices que deje de dispararme y te lo explico todo? Señor, el paracaídas del piloto no se ha abierto. Tienes en sangre, Tony. ¿Qué diablos estás haciendo? Haz que regresen tus pilotos. Te lo explico más tarde. ¿Tony? No deberías estar aquí. Y tú no deberías estar por ahí arriesgando la vida. ¿Cómo sabes lo que he estado haciendo? Tony, lo sé. Vas a hacer que te maten. Por favor, no lo hagas. Vale, te prometo que lo dejaré. Meteré la cabeza en la arena, menearé el culo y dejaré de preocuparme por todo lo que está pasando. Venga, Tony. Siempre has creído en mí. ¿Por qué no esta vez? Por fin estoy haciendo algo que merece la pena. No tengo otra alternativa. Tony, ¿qué demonios hacías ahí fuera? Roddy. Ahora no, ¿vale? No es el momento de hablar de ello. Ya sabes, los aviones, los misiles, la intervención militar... ¿Quieres parar ya? ¿Sabes que me preocupo por ti? El problema no soy yo. Es Maya. Están suministrando armas a los criminales. Tony, ¿qué demonios hacías ahí fuera? Tienes razón, no soy un soldado, soy un ejército. No me importa lo rico que me hice a costa de Maya. Acabaré con ellos. ¿Tenía algo para nosotros, señor? Es una preciosidad. Una obra de arte. Mandaré el resto a los laboratorios. Quiero que os pongáis a trabajar en ello de inmediato. ¿Qué dices, Roddy? ¿Vas a ser mi hombre de confianza? Para ti, todo es una broma. Bien, trabajo mejor solo. ¿Tienes idea de dónde se encuentra esta reserva de armas? En algún lugar bajo tierra. Va a ser difícil encontrarla con esta tormenta de arena. Dirás que es duro para ti. Señor, mis sensores detectan un convoy de vehículos preparándose para partir. Solo tienes una oportunidad. Te preocupas demasiado. ¿Quién está a cargo de la compañía mientras tú estás? No es problema mío. Yo soy el cerebro. La compañía se encarga de gente con traje y corbata, como Stain. El mismo Tony de siempre. Tiempo que cambiar.
Señor, el camión se está escapando. Se acercan enemigos, señor. Señor, los daños sufridos han sido considerables, activando el control manual del sistema cardíaco. Fallo en el control manual. Señor, el camión se está escapando. Señor, el camión se está escapando. Nos aproximamos a otro campamento, señor. Señor, el camión se está escapando.
Señor, el camión se está escapando. Señor, el camión se está escapando. Se ha detectado un campamento, señor. Señor, el camión se está escapando. Señor, el camión se está escapando. Señor, el camión se está escapando. He decodificado la frecuencia de mando de máquina, señor. ¿Quiere que establezca una línea de comunicación? Hazlo. Y la compañía hace que se mueva a la derecha. ¡Moveos! ¡Acabad con él! Scarlatti. Jarvis, conéctanos. Procesando, señor. ¿Quién hablo? Me alegro de verte, Scarlatti. Esa voz me es familiar. ¡Tony Stark! ¿Has actualizado tu currículum? Puede que te demos una segunda oportunidad. Serás hijo de... Mi trabajo te ha hecho rico. No me deberías haber despedido. Si te dedicabas a robar polis. Esa es la reserva principal de armas. Estoy en ello. No quedará ni un arma Stark. Parece que el señor Scarlatti está protegido, señor. Sus ataques no son efectivos. ¡Au, Scarlatti! Con ese brazo deberías ponerte a boxear. Señor, parece que el aumento en el tamaño del señor Scarlatti se debe al uso de musculatura sintética. Thank you.
Se ha perdido el contacto con el señor Scarlotti, señor. Maldita sea. ¿A dónde se ha ido? Desconocido. Escaneando la zona. Encuéntrale. Se ha perdido el contacto, señor. Ahora que la cosa se ponía interesante. Selectivo con tus clientes, Scarlotti. No juzgamos a nuestros clientes, Stark. No es una buena política de empresa. Podrías aprender muchas cosas con nosotros. No eres muy selectivo con tus clientes, Scarlotti. Se ha perdido el contacto, señor. La verdad es que yo también me tendría miedo. Se ha perdido el contacto, señor. Tu compañía está siendo asediada, la mía también. Grupos como Maggia se están convirtiendo en un problema cada vez más serio. Quieren lo que tú y yo tenemos. ¿Qué pasa con ese niñato multimillonario? No te preocupes por él. Está a punto de retirarse. Está entrando en una fase filantrópica de su vida. Fusionarnos sería la mejor opción. Para ambos. Cobraríamos poder, obtendríamos más beneficios. Y estaríamos más protegidos de influencias externas. Es una oferta muy generosa. Quiero pensar que así es. Prométeme que lo pensarás. ¿Estás de broma? Claro que lo pensaré. Vale, Roddy. Nos acercamos al filón de los filones. Me forré con Maggia antes de que rompiéramos el contrato, así que seguramente tendrán más armas que la mayoría de los países. Bienvenido al hogar de los Nefaria. No me iré de aquí hasta que no haya destruido todas y cada una de las armas Stark. La persona encargada de la hacienda es una tal Whitney Frost. No puedo establecer comunicación con ella. ¿Whitney? Sí, siempre fue de las calladitas. Tony, los satélites muestran varios búnkers. Frost debe de estar en uno de ellos. Entendido. Jarvis, márcalos, por favor. Marcados, señor. Detectadas múltiples unidades enemigas, señor. Las armas que yo les vendí. Hay algo poético en todo esto. Detectado misil Prometheus. Tecnología Stark. Largo alcance. Ya veo. ¿Algún objetivo ilógico? No hay objetivos estratégicos lógicos en la zona, señor. Entonces, ¿qué hay, Jarvis? Hay varios centros de población en esta zona. Roddy, será mejor que empieces a evacuar a la gente lo antes posible. Destruiré ese misil después del lanzamiento. Destruido, señor.
Detectado proceso de ignición de otro misil, señor. Señor, parece que... Un misil, ¿no? Maldita sea, Whitney. Conexión establecida. ¿Quién eres? Primero nuestras reservas, luego nuestras fábricas y ahora nuestro hogar. Tony, nos estás dejando en la ruina. No te seguiré protegiendo. ¿Whitney? No me obligues a hacerlo, Tony. Whitney, la verdad es que siempre fue de las cañitas. ¿Hay alguien ahí? Parece que no. Detectado proceso de ignición de un misil, señor. Espero que sea el último. Whitney, vamos, muéstrate. ¡Eso es! ¡Lo has conseguido! Sí, eso parece. Señor, puede que esté dentro de la mansión. Tarde o temprano lo descubriremos. Jarvis, localiza el centro de control principal. El centro de control está en el piso más bajo, señor. 70 metros más abajo.
Le sugiero que vaya por el túnel. En el punto de destino, señor. Sistemas escaneados. Podría haber un problema. Sin problemas. Destruimos la hacienda y misión cumplida. Será el fin de Maggia. Está previsto que Maggia haga una gran adquisición próximamente. Una fortaleza aérea. Sistemas ofensivos extremadamente avanzados. ¿Dónde vamos ahora, Jarvis? Desconocido, señor. Le sugiero una barrida manual. Por favor, te conozco. Y sé que esto no es lo que quieres. Le hice una promesa a un amigo. Fallo en el sistema cardíaco. Reinicio manual activado. Fallo en el control manual.
conoces? Hace tiempo. Eran otras circunstancias. Esas armas Stark que acabas de destruir no eran pocas. Solo servían como fuegos artificiales y chatarra. Estás jugando con fuego, viejo. ¿Otra vez ese truco? La verdad es que entre las mujeres y el vino no tuve mucho tiempo de jugar cuando estaba en la universidad. Lo cual no quiere decir que me hayas ganado. En 4 años. Mala suerte. La vida es un juego para ti, ¿cierto? La vida es una maravilla. El juego es sobrevivir. Tomas la decisión acertada. No digas nada de la fusión por ahora, hasta que resolvamos todos los problemas. Así que nada de comunicados. Así es. Pero comenzamos a colaborar a partir de ahora. Tengo equipamiento nuevo, tecnología de vanguardia. Me gustaría ver lo que tus hombres pueden hacer con ella. Lo que me interesa es la fuente de alimentación. Magia está acabada, Tony. Sin los beneficios de la venta de armas, pronto estarán en bancarrota. No me extraña. Deben de haber gastado una fortuna. Déjate de historias, Tony. Mira esa cosa. Sí, veamos si saben usarlo. ¿Estás seguro de que te las puedes arreglar, Tony? Esto no son los recreativos. ¿Estás de broma? Esto es un juego de niños. Señor, he detectado un dispositivo de interferencia de radares. Si lo destruye, podrá acceder a su radar. Maravilla de armas. Señor, están protegidas. Hardware Stark. Lo sé, así que son vulnerables a la sobrecarga. Debe de haber un mecanismo de control cerca, señor. Debe de haber una manera de llegar hasta ahí. ¡Tony! ¿A dónde vas? La base está por ahí. Señor, le recomiendo que evite los cañones.
Un impacto significaría una pérdida de funcionalidad inmediata. Jarvis, te prometo que lo intentaré. Los cañones han sido destruidos, señor. Vale, ¿y ahora qué? Señor, la unidad de datos ha sido localizada y señalada en el radar. Contiene datos de una transacción económica reciente. Incluye la venta de la fortaleza. Pues vamos a por ella. Thank you.
Pepper, necesito que eches un vistazo a una cosa. Te la estoy enviando. Todos los reactores están protegidos por circuitos de protección contra sobrecargas eléctricas, señor. Los circuitos se encuentran cubiertos por alerones. Están cerca de los motores. Los estoy marcando. Todos los circuitos han sido desactivados. ¿Cuál es la mejor manera de entrar? ¿Las puertas de la bahía de carga? Afirmativo, señor. El panel de control de las puertas de la bahía está en la parte delantera de la fortaleza. Se está abriendo la bahía de carga, señor. Una subida de la tensión eléctrica acabaría con esto. Protege todos los conductos internos. Sí, señor. ¿Tiempo estimado? Tan pronto como pueda entrar en esa sala de motores. La base está dejando minas activas, señor. ¿Objetivos? Una zona urbana local. Tiempo estimado, 1 minuto. Maldita sea, estoy en ello. La base está dejando minas activas, señor.
Magia. Sí, pero no eran misiles los clientes. Todavía hay montones de armas Stark en el mundo y yo las encontraré. Esto es una locura. ¿De cuántos compradores hablabas? Más de 500, Tony. El armamento Stark es tan popular como siempre, a pesar de ti. En fin, es una pena que sea tan bueno mi trabajo. Sí, Tony. Pepper, esto es una locura. Yo repasa todo esto y dime quién es mi cliente principal. Tú mandas. ¿Es la primera vez que revisas los libros, Tony? Esta es la primera vez que quiero saber qué tipo de escoria criminal está usando mis armas. No todos son criminales. El Pentágono es uno de tus mejores clientes. Un momento. No estarás aquí para comprar el traje, ¿verdad? No está a la venta. Verás, hay un problema con una base nuclear en Rusia. Por razones obvias, no podemos mandar tropas, pero hay otra opción. Siempre hay otras opciones, Roddy. ¿Quién crees que está involucrado? Advanced Idea Mechanics, AIM. No, no es posible. Sí. Tony, yo llevo las cuentas. Tu cliente más importante era Advanced Idea Mechanics. Lo que decía es muy probable. Advanced Idea Mechanics, AIM. Si están tan avanzados, ¿por qué no pueden construir sus propias armas sin usar mi tecnología? ¿Estás buscando piropos? Sabes que no tienes competencia. Sí, y con esta nueva fuente energética que he creado... Espera, ¿la capacidad de tus armas depende siempre de su suministro energético? Así es, ¿por qué? Porque lo único que quiere AIM son fuentes energéticas. Señor, la radiación en el interior del depósito es bastante alta. Podría haber una brecha en las reservas de los contenedores impermeables. En fin, vamos a tener que sellarla. Ya está, he terminado. Señor, le sugiero que selle las puertas del depósito. Así lo haré.
Puertas del depósito Alfa selladas, señor. Soy una empresa pública, Roddy. ¿Están lanzando ataques militares? ¿Robando energía nuclear? ¿Qué está pasando? Tío, no lo sé. Lo único que sé es que estás haciendo lo correcto. Deja que adivine. También han abierto brechas en estos contenedores. Afirmativo, señor. Espero que esas puertas no estén totalmente heladas. Puertas del depósito Beta selladas, señor. Están cargando la mercancía en los trenes. Ese tren no va a ninguna parte. Hay un tren ahí delante, señor.
Señor, se detecta una fuerte señal radioactiva. Se la marco en el radar. Vamos, ¿qué pasa ahora? Debería haber sellado todo. Tony, ¿me recibes? Ten cuidado. Nuestros escáneres detectan una señal térmica desconocida. Detectado un traje de combate avanzado. Síntesis de titanio. Se parece bastante a mi traje. Sí, señor. Una versión un poco cutre, claro. Sí, señor. Vete. Ahora. Perdona, ¿has dicho algo? Aquí no tienes nada que hacer. Márchate. Ah, venga, machote. ¿No quieres un poco de diversión? Señor, la armadura del enemigo está en estado crítico. Más radiación. Esta vez la explosión es casi segura. Ya basta. Muere. Señor, la armadura del enemigo está en estado crítico. Más radiación. Esta vez la explosión es casi segura. Señor, la armadura del enemigo está en estado crítico. Más radiación. Esta vez la explosión es casi segura. Ríndete, no hagas que te mate. Eso es lo que tendrás que hacer. Señor, la armadura del enemigo está en estado crítico. Más radiación. Esta vez la explosión es casi segura. Señor, su armadura está absorbiendo la radiación. Es el momento de atacar. Tony. Se han vuelto completamente locos.
¿Una base nuclear? Ya lo entiendo, mira. Esos maníacos están pasando de la raya. Yo hago armas más inteligentes, de mayor precisión, pero la energía nuclear supone una destrucción indiscriminada. Sí, alguien podría salir herido. Necesito hablar contigo de... AIM es una amenaza. A eso me refiero. Roddy, mira esto. Están provocando un accidente nuclear. ¿Pero para qué? Al principio solo quería destruir mis propias armas. Eso era fácil, pero... ahora... ahora sé lo que está tramando AIM. Y como lo sé, tengo la obligación moral de tratar de evitarlo. ¿No? ¿No es así? Tony, ¿quieres escucharme un momento? Hemos perdido el contacto con uno de nuestros barcos. Es un prototipo avanzado en su primer trayecto. Creemos que ha sido AIM. Hemos movilizado las tropas, pero no pueden ir más rápido. Dímelo mientras vuelo. Hace mucho que perdimos contacto con el barco. Posee la tecnología más avanzada, vale billones. Lo sé, te lo vendí yo. ¿Pero por qué? Ya tienen muchas de tus armas, Tony. Necesitan las fuentes energéticas, Roddy. Y el reactor de ese barco tiene un montón. No te alarmes. Estás a salvo. He tomado el control de la actividad eléctrica en el interior de tu mente. Cualquier resistencia provocará daños permanentes. Así que haz lo que te digo y todo saldrá bien. Tony, ¿estás bien? Soy Tony Stark. No hay nadie que pueda pararme. Dejar que tome yo el control. ¿Ves? El diseño funciona. Hicieron mal en no darme los fondos. ¿Así que tratas de escapar? Sabía que era demasiado poderoso para ti. Tony,
Tengo que admitirlo, Tony. Ese traje tuyo tiene cosas muy efectivas. Deja de babear, Roddy. Localizado el interruptor de apertura de la bahía de carga secundaria, señor. Señalado. Abierto las puertas de carga secundaria, señor. Cuidado, si se produce alguna baja no podré protegerte. Recibido, Roddy. Señalada la ubicación de los soldados americanos, señor. Bien, llevémosles a casa. Parece que las naves robot mantienen el campo energético que tiene atrapados a los soldados, señor. A los soldados que se escondan mientras tú te encargas de todo. Abrirán las puertas de la carga principal. ¿Tienes alguna idea de cómo se las apañó el controlador para llevar este barco hasta aquí? Hizo que la tripulación lo trajera hasta aquí y dejó que se congelara. Detectada y señalada, la señal radioactiva del primer reactor, señor. No toques los reactores. Lo siento, ¿me habla alguien? Caído en mi trampa, Iron Man. ¿Ves? Vuelves a estar bajo mi control. Ríndete. No tienes ninguna oportunidad de vencerme.
señor. Se ha detectado un convoy avanzando hasta el submarino con un segundo reactor. No puedes dejar que AIM se apodere de ese reactor, Tony. Lo sé. Sistema de reinicio activado. Error del control manual. Sistema de reserva activado. Los proyectos de AIM necesitan fuentes energéticas. ¿Para qué querrán la energía y por qué? Sea lo que sea, debe de consumir un montón de energía. Solo se usa la energía nuclear cuando la necesitas. Son una amenaza para nuestro ejército. ¿Qué les has vendido a estos tipos, Tony? Maldita sea, Ravi. Se llevaron todo lo que teníamos. No me culpes a mí. ¿Y entonces dónde la obtuvieron? No tengo ni idea. Su tecnología es sorprendente. Casi tan buena como la mía. Puede que no les haya sentado muy bien que estés destruyendo sus inversiones. Y yo preocupado. Además, todavía no tienen una fuente de alimentación como la mía. Pepper, averigua quién trabaja para AIM. Necesito el nombre de su ingeniero de sistemas. Como si fuera tan fácil. No es algo que puedas sacar de internet. Yo no podría, pero tú sí. Deben de haber hablado con alguien.
Dijiste que habías acabado el prototipo de la fuente de alimentación. Mis ingenieros necesitan una versión completa de la armadura. No necesitan nada. Tienes todo lo que necesitas. Si no puedes mandar el prototipo, empezaré a creer que no lo tienes. Por supuesto que lo tenemos. Pues mándalo. No es tan fácil. Haz que lo sea. Naya, ven, ven aquí, ven, mira. Tengo un número. Es de una cuenta en Suiza. Podrías comprar todo lo que quisieras. A cambio, ¿qué te parece si me dejas un minuto para mí? ¡Ay, maldita sea! ¡Mierda! No van detrás del dinero. Está claro que les vendría bien un poco. No tienen ni máquina de café. Quieren poder. Quieren tus armas. Eso está muy claro. Pero sin dinero, no hay armas. En este mundo hay todo el dinero que quieras. Pero solo un cerebro de Tony Stark. Y tú has usado ese cerebro para diseñar armas excepcionales. Yo creo tecnología. Las armas solo son un derivado. Y ahora esos hombres quieren lo mismo. Y no les puedes culpar por querer lo que tú posees. ¿Qué diablos está pasando? ¿Están de maniobras militares? No, Tony. Nos atacan, no lo entiendo. No hay más armas. ¿Qué es lo que quieren? La última arma, Pepper. El traje de Iron Man. Tony, Stein está aquí. Ha intentado hablar contigo. Pepper, quiero que saques a todo el mundo de aquí, ahora mismo. Vale, Tony. No estarás tramando una de tus locuras, ¿verdad? ¿Qué consideras tú una locura? Tony, ¿en qué situación te encuentras? Pulski está atacando a Stark Industries. Bueno, me está atacando a mí. Se trata de AIM, ¿verdad? No se detienen. Obadiah en línea. Hola, Tony. No me culpes por esto, Obadiah. Deberías haber accedido, Tony. Me deberías haber dado ese traje. No digas tonterías. Este traje me pertenece. El traje es lo que está causando los ataques, Tony. ¿No lo entiendes? Tú eres la causa de todo esto. ¿Cómo sabes lo que ha estado haciendo ahí? Pepper, he perdido a Obadiah. Vuelve a contactar con él. Tiene el buzón de voz puesto. Sigue intentándolo. Lo advertimos. Te dijimos que te largaras. Deberías habernos hecho caso. Te has metido donde no te llaman, Stark. Vamos a enterrarte. Labulski, mandad refuerzos de inmediato. Tony, ¿has oído eso? Allá voy.
¿Quién te crees que eres, Stark? No sé. ¿Un genio multimillonario y playboy? Dímelo tú. Stane colaboró con nosotros, pero ni siquiera él podía darnos lo que queríamos. Así que ahora lo tendremos que coger nosotros mismos. Detectada una transmisión enemiga. Están mandando refuerzos. Genial. Sistema de reinicio activado. Error del control manual. Sistema de reserva activado. Veo el helicóptero, Rory. Dime qué eres tú. Lo siento, amigo. Diviértete con ellos. Sistema de reinicio activado. Sistema de reserva activado. Vaya, no te oí llamar, Obi. Tenía que hablar contigo. Has estado trabajando con alguien. No pareces sorprendido. ¿Por qué? Porque no quieres trabajar conmigo, Tony. Eres egoísta. Siempre lo has sido. Será mejor que te vayas de aquí, Stane. ¿Cómo has podido hacer tratos con IM? Son una pandilla de... No creas que eres mejor que los demás, Tony. No son peores que Stark Industries. Tu traje de Iron Man es un invento increíble. Tu Mona Lisa... Y te lo quedas para ti solo. Imagina lo que podría hacer el Pentágono con un ejército de hombres de hierro. Imagina lo que podrían hacer los criminales. Eso escapa a tu control. Solo puedes fabricar el mejor producto posible y comercializarlo primero. Mejor que te vayas antes de que haga que te arresten. ¿Sabes? Tengo el traje original de Iron Man. ¿Qué? ¿Cómo? Hay gente que hace cualquier cosa por dinero, Tony. Hasta tú puedes entender esto. El traje es una maravilla. Solo hay un problema. Necesita una fuente de alimentación. Y ni siquiera el dinero puede producirla. Ya lo hemos intentado. Nadie es tan inteligente como tú, Tony. Y nunca lo serán. Has echado tu vida a perder, Tony. Pero tu muerte será un regalo para la humanidad.
cielo. Tony, soy Roddy. Tienen a Pepe. Tony, cálmate. Tienes suerte de estar vivo después de eso. Tengo que encontrar a Pepper. ¿Estás seguro de que está aquí? No me queda la menor duda. Nuestros informes indican que es una instalación de investigación de AIM. Yo me encargaré de esto. Tú encuentra a Stein. Fondo del pantano. Sí, señor. El panel de control de la puerta se encuentra detrás de la ventana grande. La puerta está abierta, señor. Ha desaparecido. Se ha llevado el Stark Jet. No hay ningún plan de vuelo registrado. Ese cabrón. Este es el lugar. ¿Alguna idea de dónde puede estar Pepper? Será imposible averiguarlo. Tienen medidas defensivas. Ni siquiera te veo a ti. Jarvis, ¿qué está pasando? Se detectan 3 transmisores EMP en la zona, señor. Tienen un efecto negativo en los sistemas. Tenemos que eliminar esos EMP. Necesito el radar para encontrar a Pepper. Y si tú no estás, acabaré hablando solo. Destruidos los transmisores EMP. Los sistemas están completamente operativos. Me alegro de volver a oírte, Jarvis. Al habla Pepper. ¿Me recibes, Tony? ¡Pepper! Tienes que marcharte. Me están usando como cebo. No voy a ninguna parte. ¿Estás bien? Estoy bien. Ten cuidado, ¿me oyes? Aguanta. Voy a por ti.
Se detectan misiles aproximándose. Los misiles se dirigen hacia el reactor principal. ¿Por qué atacan su propio reactor? Pepper está ahí dentro. Sigo aquí, Tony, pero este sitio se está viniendo abajo. Detectados más misiles. En AIM tienen que estar muy desesperados para recurrir a esto. Si le pasa algo a Pepper, haré que lo pague. ¡Tony, ayúdame! Sistema de lanzamiento de misiles detectado, señor. Lo he señalado en el radar. Roach, voy a apagar el ordenador principal. Eso detendrá los misiles. Tony, dime algo. Se acabó. Hemos perdido el control. Hablaré con Washington a ver si puedo. No. Tony. Más tarde. Estoy llevando a Pepper a casa. Quiero esa unidad probada para su producción en masa inmediatamente. Sí, señor. ¿Esta salida?
No deberías haber venido. Me han usado para llegar hasta ti. ¿Quién? ¿AIM? Por favor. Están locos y han fracasado. Ahora voy a acabar con ellos. Tony, no. Es demasiado peligroso. Confía en mí. Yo diseñé esas armas, Pepper. Soy el único que puede conseguirlo. ¿Qué pasa con Stain? Ha intentado matarte. Y AIM ha intentado matarnos a los dos. Están desesperados. No van a parar solo porque tú quieras. Pero son muy poderosos. Van a... Es por eso por lo que tengo que ir tras ellos. ¿Qué puedo hacer? Ve a la oficina. Si Obi tiene un plan, necesito saber cuál es. Vale, pero puede que tarde un poco. Pepper, ten cuidado. Ya no sé de lo que es capaz Stain. Las imágenes del satélite muestran un edificio. Tal vez sea un laboratorio de AIM. Buen hallazgo, Tony. Esa gente no puede esconderse de mí. ¿Has completado el análisis del cañón? Sí, es una máquina de matar. Nunca debería haber construido algo así. Lo sé. Jarvis, análisis. Detectado un cañón de protones bajo tierra. Está protegido por un escudo de fuerza, señor. Tengo que pasar este escudo. El escudo del cañón se alimenta de 3 estaciones de energía. Le aconsejo que se encargue de estas primero, señor. Jarvis, muéstramelas. Afirmativo, señor. Fallo en el sistema cardíaco. Reinicio manual activado. Fallo en el control manual. Estación energética destruida. Quedan 2. El cañón de protones está apareciendo en línea, señor. Dios mío. Mira esa cosa. Golpea duro. Pero parece que sus condensadores de capacidad tardan en recargarse. Afirmativo, señor. Tengo que escoger el momento justo.
Estación energética destruida. Queda una. El traje ha sufrido daños moderados. Le sugiero que en el futuro evite ser golpe. Nivel de daños crítico. Sistema de reinicio manual del sistema cardíaco activado. Error de sistema. Reserva activada. El traje ha sufrido daños moderados. Le sugiero que en el futuro evite ser golpeado directamente. Ah, ya ves. ¿Qué haría sin ti? Las estaciones energéticas han sido destruidas. El cañón está desprotegido. Ser vulnerable a ataques cuerpo a cuerpo, señor. De alguien junto al cañón. Es Horgan. ¿Qué? Bruno Horgan. Reconocería un diseño de Horgan a un kilómetro de distancia. Cutre e ineficiente, pero efectivo. Horgan está intentando volar la fuente energética, señor. Tony, tienes que detenerle. Podría acabar con toda la isla. No va a hacer nada. Jarvis, pásame con Horgan. Enseguida, señor. Conexión establecida. Horgan, estás loco. Esto es dedicación, Tony. Has perdido la esperanza. Ahora la victoria es mía. Fallo en el sistema cardíaco. Reinicio manual activado. Error del control manual. Sistema de reserva activado. Esto no es un juego, Holland. No puedes cambiar las reglas, Stark. Siempre han sido las mismas. Pues
sistema de reinicio manual del sistema cardíaco activado. Todos los sistemas vuelven a estar en línea. Fallo en el sistema cardíaco. Reinicio manual activado. El sistema cardíaco está en funcionamiento. Sistema de reinicio activado. El sistema cardíaco está en funcionamiento. Deja de jugar, Holger. No abandonaré. Fallo en el sistema cardíaco. Reinicio manual activado. El sistema cardíaco está en funcionamiento. Roddy, lo han conseguido. Tienen la fuente energética. ¿Qué? Tecnología de Horgan. Microondas. No. AIM lanzó hace poco un satélite de sujeción. Recuerdo algo sobre un panel de recolección de energía solar. Se acabó. Es hora de terminar con esto. Es fantástico, Star. A nuestros raptores les encantará. Les encantaría, pero no es para ellos, es para nosotros. Salgamos de aquí. Ah, ya veo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Estás de coña? Tengo que construir más. Es una obra de arte. Nunca he diseñado nada parecido. Míralo. Es el futuro, Jensen. Ahora que han congelado sus activos, están acorralados. No pueden esconderse de mí. ¿Es ese su cuartel general? Eso es, la central de AIM. ¿Y Stein? No lo encontramos en ningún sitio, Tony. Iré a por él más tarde. Lo primero es lo primero. He encontrado la entrada a la base. Estaré ahí pronto, cuando acabe de tirar la basura.
desecho del comité de bienvenida. Ya estoy dentro. Hay una consola en la pared del fondo, señor. Parece controlar los campos de seguridad. Señal en su zona. Imposible de precisar. Movimiento errático. Tendrá que localizarla usted, señor. Tony, Stein está aquí. Ha cerrado este edificio. Bien. Ahora sé dónde encontrarla. Estamos evacuando a todos los residentes de la ciudad, Tony. No creemos que haya daños colaterales cuando nos acerquemos a Stein. Debo reconocer que ahí Emmett tiene algunas cosas que están muy bien. Pero si me da pena destruirlas, ya sé. Cuando estés ahí, intenta encontrar una terminal. Me encantaría ver lo que esconde AIM. Archivos conseguidos y mandados. Oye, Tony, ¿ves algún tipo de equipo militar? No, aparte de que me está partiendo la cara. Ya te diré.
ciudad ha sido evacuada. Seguimos sin saber nada de Stein. No importa, no tardaré en llegar. Impresionante. Es una pena que tenga que haceros saltar por los aires. Está tramando algo. Tony, los ordenadores centrales de AIM deben de estar por aquí. Los encontraré y les daré unos besitos. Esas me suenan. No, esas no son mías.
¡Sí, Tony! He encontrado algo en los datos. Los trajes de combate están controlados desde una central. Bien. Me pone las cosas más fáciles. Es el fin de AIM. Lo has conseguido. Sting. ¿Qué ha sido eso, Tony? Me voy a casa. No daré mi brazo a torcer. Hice todo lo que estaba en mi mano para salvar la compañía de tu padre. Has cruzado la raya, Obi. Mi padre nunca hubiera permitido nada de esto. Tu padre entendía el mundo de los negocios. No estás a su altura. ¿Negocios? Esto es de locos. De locos es pensar que puedes fabricar esas armas y volver la cara cuando las usan. Esto es la vida real, Tony. Es hora de que te des cuenta. ¿Sabes qué? Esto es una pérdida de tiempo. No dejaré que lo hagas. ¿Crees que lo tienes todo bajo control, Tony? Creo que la señorita Potts no estaría de acuerdo. ¿Qué? ¿Creías que no averiguaría lo que estaba tramando? Si le haces daño... Entonces no me obligues a hacerlo. Las cosas no tienen por qué ser así, Obadiah. Pero voy a por Pepper. Siempre haces lo que te place, Tony. Haré... lo que deba hacer. Tiene gracia. Acabas con todas las armas del mundo para crear el arma más grande de todas. ¿Dónde está Pepper? No te preocupes por ella, preocúpate por ti. Es lo que mejor haces. Por amor de Dios, Obadiah, es Pepper. Me deberías haber dado ese traje, Tony. Nos hubiéramos evitado todo esto. Fallo en el sistema cardíaco. Reinicio manual activado. Éxito del control manual. Sistema cardíaco activo. ¿Estás contento? Has destruido la compañía de tu padre. Puede que así sea, pero yo por lo menos no traicioné su legado. Haré lo mismo que con los otros. Te arrancaré lo que te queda de vida. Nivel de daños crítico. Sistema de reinicio manual del sistema cardíaco activado. El sistema cardíaco está en funcionamiento. Fallo en el sistema cardíaco. Reinicio manual activado. Todos los sistemas vuelven a estar en línea.
Dame un abrazo. ¿Estás contento? Has destruido la compañía de tu padre. Puede que así sea, pero yo por lo menos no traicioné su legado. ¿A dónde crees que vas, Stane? Bailemos en el reactor, Tony. Entera guarda. ¿Qué le has hecho? Tony, estoy en el centro de control del núcleo del reactor. Cuidado, Stark. Todo parece un poco inestable. No querrás que el reactor reviente de forma accidental, ¿verdad? Jarvis, ¿puede pasar eso? Afirmativo, señor. Tenemos que producir un cortocircuito en su traje. Bastante corriente eléctrica o alguna descarga de impulso electromagnético debería funcionar, señor. Intentémoslo. Sistema de reinicio activado. Éxito del control manual. Sistema cardíaco activo. Pepper, echa un vistazo al panel de controles. Dale al tercer interruptor abajo a la izquierda. Voy a acumular una carga sin que te pare. ¿Seguro que quieres hacerlo? No, ahora. El hombre que abraza su naturaleza de héroe paga un alto precio. Ve las tinieblas del mundo y de su corazón y cambia para siempre. El niño se convierte en hombre. Y llega el día en que se pregunta: ¿qué clase de hombre seré? ¿Estoy dispuesto a morir de pie? O a vivir la vida arrodillado. ¿Tengo lo que hace falta para convertirme en alguien excepcional? ¿Para convertirme en algo más que un hombre? ¿Para convertirme en Iron Man?